Y hermanos y amigos, hace algunos días Dios me mostraba que en esta última noche de campaña trajera mi testimonio. Yo veo que hace como 10 años que yo no lo doy. Pero Dios siempre tiene sus propósitos en todo. Y empezando unos cuantos años atrás, nací en un campo de Camuy. Allí en aquel campito, vivimos durante muchos años y junto con multitud de muchachitos de mi edad nos movíamos allí en juegos y en cuantas alternativas que son inolvidables para mí. Y es increíble que en aquella época, cuando teníamos 7, 8, 9, 10, 12 años, ni se conocía la palabra droga. Increíble. Ni había esa palabra. Quiere decir que la droga ahora mismo, la delincuencia, la maldad, el alcoholismo, la prostitución de hoy en día, todo eso es una señal inequívoca de que el Señor está a punto de levantar su pueblo y llevárselo, porque todo ese pecado está delante de Dios ahora mismo. Y Dios está a punto de derramar los juicios más grandes que jamás se han visto. Sea bendito el nombre de Dios. Que sí, que según usted ve la maldad que se acrecenta y todo, prepárese, que pronto el mundo va a saber lo que es el juicio terrible de Dios. Sea bendito el nombre de Jesucristo. En aquellos días, una de las cosas que a mí me gustaba mucho era cazar. Siempre tenía mi escopetita y me movía por los campos. Y muchas veces me movía solo. Y nunca olvido que tuve una experiencia muchas veces que no la entendía, pero me daba temor. Yo estaba solo en aquellos campos cazando y de momento sentía a alguien parado detrás de mí. Y yo me quedaba tenso y cuando me miraba no había nadie. Y sentía aquel escalofrío que me removía todo el cuerpo. Y yo nunca podía entender el asunto. Otra experiencia que tuve en aquellos días de la niñez es que cuando pasaba frente a mi casa, que era una casa en el campo y la carretera no era ni siquiera pavimentada, era una carretera de tierra, pasaba un entierro y cargaban a alguien en un ataúd llevando para el cementerio y yo me quedaba mirando aquello como que me impresionaba, pero siempre sentía una voz interior que me hablaba claro y me decía: a ti nunca te sucederá eso. Y yo me quedaba atónito, me erizaban los cabellos. No voy a explicar eso, los entendidos entienden, el que tiene oído oiga, alábalo, que si yo le amo. Alabado sea Dios. Ahora, cuando yo me convertí, pude entender las dos cosas claramente. Pero aquellas criaturas que yo sentía detrás de mí, que me asustaban, cuando yo me convertí, le pregunté al Señor: Señor, ¿qué era aquello? Nunca olvido que un día oraba cuando el Espíritu me habló claramente, me dijo: ángeles que siempre te cuidaban en esos días de tu niñez. Sea bendito el nombre de Dios. Ahora, en mi hogar, esto es increíble, pero así es. Mis padres los dos eran profesores de escuela. Y ninguno, ni eran convertidos, ni en mi hogar había una Biblia, ni hubo una Biblia nunca. Y yo nunca escuché en mi hogar nada sobre Jesucristo, nada, absolutamente nada. Mi padre lo amaba a todo el mundo mucho, era muy bondadoso con la humanidad y demás, se ocupaban en su profesión, pero nada de Dios, perdido todo el mundo, sea bendito el nombre de Jesucristo. Ahora, cuando yo fui creciendo, que mi padre me envió a la universidad, tuve la bendición de que me envió a una universidad evangélica. Eso día era evangélica, yo no sé cómo será ahora. Era el Instituto Politécnico, donde era compulsorio tomar cursos de Biblia para poder graduarse en San Germán. Que sí, que yo obligado, ni me gustaba ni tenía interés en el asunto. Pobrecito. Tuve que cajar un curso de Biblia del Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, y aunque yo no ponía interés en el asunto, por lo menos me recordé de que Jesucristo era el Salvador. ¡Qué lindo! ¿Cuántos saben eso? Y por lo menos enseñaron que no había que un Salvador, uno nada más, uno. ¿Cuánto levanta para arriba con un dedo, un solo dedo? No ponga dos dedos, que si pone dos dedos, cayó en idolatría, un solo dedo. Alábelo, que Él vive. Que era el único Salvador. Y aunque no era un evangelio de poder ni cuestión de eso, pero por lo menos la palabra siempre tiene poder. La palabra es potencia de Dios para salud. Algo aprendí, y que la Biblia era el libro de Dios. Eso me quedó metido en el corazón. Bendito sea el nombre de Dios. En esos días, ya
joven, como de 16, 17 años, yo me dedicaba exclusivamente al deporte. Esa era mi vida y ese era mi Dios y no tenía interés en otra cosa. Y en el deporte del béisbol participaba en el equipo de la universidad y en el levantamiento de peso y la fisicultura. Eran los deportes que yo me dedicaba todo el año y ahí estaba todo el tiempo anhelando ganar trofeos y anhelando lucirme públicamente y tener fama en ese asunto. Sea bendito el Señor. Pero es verdad que el asunto era lindo, a mí me gustaba tanto. Bueno, tanto me gustó que cuando yo me gradué de universidad con especialización en química, especializado en química y en biología, y terminé mi premédica e iba a estudiar medicina, por el deporte dejé la medicina. A mí sí me gustaba el asunto, dejé una carrera como esa. Dije, si me meto en eso, mire, amanecerme de noche, ¿cómo voy a poder entonces entrar a la pesa y entrarle al béisbol? Y dejé eso. Y me fui a trabajar y empecé a trabajar de profesor de química en Camuy, en la escuela superior. Ahí tenía tiempo de sobra para dedicarme al béisbol y demás. Tuve 15 años jugando béisbol clase A y doble A en Puerto Rico. El último juego doble A lo jugué en el 1960. Hace unos cuantos años, hace 27 años ya de eso. Algunos de los que están aquí no habían nacido todavía. Alabe lo que él vive. 1960 jugué mi último juego de béisbol clase AA en Puerto Rico, en Manatí. Un recuerdo inolvidable, de eso hablamos de aquí un ratito. Sea bendito en nombre de Dios. En el levantamiento de pesas yo me moví, fui campeón estatal de levantamiento de pesas, peso medio, años y años. Y gané título de Mister Puerto Rico en una competencia estatal. Y gané título de Mister Norteamérica allá en Nueva York, en la subdivisión de estatura mía. Vine cargado de trofeo, me esperaba el periódico en el aeropuerto. Oiga, aquello lucía muy lindo. Pero estaba perdido. Si me hubiera muerto en aquellos días, se quedaban los trofeos afuera, pero yo hubiera hecho de cabeza para el mismo infierno. Alabado sea Dios. Eso no suena lindo, como que eso suena feo al lado del deporte, pero es que esa es la tragedia que vive la humanidad, que está en el deporte, que es un ídolo del deporte, que todo el mundo la admira, pero está en pecado y está perdido, y si se muere, se va a la eterna condenación. ¿Y de qué le valió el deporte? ¿Y de qué le valió toda la fama? ¿Y de qué le valieron los trofeos? Alabado sea Dios. Por eso que la humanidad tiene que despertar a la realidad que hay un alma que salvar, hay un Cristo que hay que buscar, hay una fe en Jesús que es lo único que salva. Alabado sea Dios. No podemos dormirnos en las vanidades de este mundo porque nos espera al final una carrera de muerte eterna. Sea bendito el Señor Jesucristo. Y yo recuerdo que es inolvidable para mí, el último año que yo jugué béisbol doble A, me dieron un pelotazo como nunca me lo habían dado en 15 años que había jugado. Y ahí no se usaban los cascos protectores que usan ahora, era la gorrita y se acabó. Me metieron ese pelotazo aquí en esta parte aquí de la cabeza, aquí abajo, que eso es una parte muy delgada ahí, esa parte del cráneo. Eso me sacó casi la cabeza de sitio. Yo creí que me había explotado la cabeza. Seguí jugándolo más tranquilamente en el partido. Pero cuando llegué a casa esa noche y me recosté así en mi habitación, en la cama, empezó el techo de la casa a darme vuelta. Y aquel mareo y aquellas náuseas y aquel escalofrío, yo sabía que estaba lastimado ahí adentro. Me trataron por tiempo especialistas de la asociación de maestros donde yo estaba inscrito. Y aparentemente el asunto se alivió, aunque de vez en cuando se le da malestar, pero no era tan notorio. Yo seguí. Ahora, en ese año 60, dejen eso ahí quietecito hasta de aquí un ratito. Alabe lo que él vive. Gracias a Dios por ese pelotazo. Mi alma te alaba, Jesús. Fue el último recuerdo del béisbol. En ese año que yo estaba preparándome para ir a competencias de levantamiento de pesas a Estados Unidos, yo había competido en Olimpiadas Centroamericanas en México, representando a Puerto Rico. Iba para Estados Unidos y me estaba entrenando. De momento me apareció un dolor en las rodillas. Creía que era una lastimadura o algo y seguía entrenando, pero llegó un momento en que no podía ni mover las piernas. Y de pronto el dolor me apareció en los codos, me apareció en los hombros. Y yo dije, espérate, ¿cómo es esto? El linimento no funcionaba, ni los masajes, ni nada de eso. Y me voy a unos médicos que eran íntimos amigos míos en el deporte. Y cuando ellos me examinaron, lanzaron un grito. Muchacho, eso es artritis. Eso es incurable. ¿Cómo es posible? A mí se me fue el mundo, parecía que el mundo se había caído encima.
Ahí que está el asunto. Todo lo del mundo es vanidad. Cuando usted cree que tiene importancia, de pronto se derrumba y se deshace ante sus ojos. Por eso es que hay que buscar lo eterno, hay que buscar lo de arriba, lo que va a permanecer para siempre, porque lo de abajo pasa y lo de abajo se derrumba cuando uno menos espera. Y aquel cuerpo lleno de músculo que había ganado Mr. Norteamérica y Mr. Puerto Rico, en día se volvió un guiñapo. Y cuando yo agarraba 400 libras y bajaba repeticiones con ella, no podía hacer una sentadilla con mi propio cuerpo. Parecía que tenía agujas metidas en la rodilla. Y eso iba creciendo. Él me dijo, eso es crónico, es progresivo, te seguirá cada día peor. Cortisona para que te alivie el dolor. Por ciento me mandaban las pastillas de cortisona, pastillas amarillas grandes. Sea bendito el nombre de Dios. Cuando yo vi que no había aquí abajo nada, me acordé de una Biblia que había en casa, una Biblia católica que le regalé a mi esposa, que la compré a plazo, pagaba 5 pesos mensuales. Sonríase, que el Señor le ama. Y la fui y la saqué. Estaba allí en una gaveta con polvo, le limpié el polvo y me acordé de lo que había estudiado en la universidad. Ya hacía como 16 años que me había graduado ya de la universidad. Me acordé. Bueno, aquí me enseñaron que este es el libro de Dios. Vamos a ver si Dios tiene misericordia de mí, porque aquí no hay otra alternativa, dije. Entienda eso, tiene problemas, nadie puede, Dios puede. ¿Qué tiene? ¿Qué es lo que la atormenta? ¿Qué enfermedad es? ¿Qué tormento es? ¿Qué opresión es? ¿Qué problemática? ¿Qué tribulación? Despreocúpese, en Cristo está la solución. Venga Jesús, es la esperanza suya de toda la humanidad. Cuando nadie puede, Él sí pudo ya en la cruz. ¡Alabado sea Dios! Ahí Él crucificó toda maldición y resolvió todos los problemas. Por eso leímos un texto esta noche, uno. Mateo capítulo 11, verso 28, donde Jesús dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Yo estaba bien cargado con una artritis reumática crónica, progresando y comiéndome los huesos por dentro. Y vine a Él. Como no me acordaba nada de lo que me habían enseñado 16 años atrás, en la universidad sobre Biblia, comencé a leer. Ahora tenía tiempo, nunca tuve tiempo de leer Biblia ni de orar. Ahora tenía tiempo de leer Biblia, porque no podía entrar en deporte, ni béisbol, ni entrenamiento. Yo tenía un gimnasio en los bajos de casa, entrenaba como 50 muchachos ahí. Teníamos un equipo que competíamos por las plazas. Ahora yo ni bajaba para llevar. Pero me quedaba arriba en la habitación y me sentaba y empezaba a leer Biblia. Leía 3 y 4 horas, iba leyendo. Y ahí iba leyendo, pidiendo a Dios que me ayudara. Y como yo nací criado en la religión del mundo, donde mis tías me enseñaron todos los detalles, pues yo clamaba a Dios como me había enseñado ella. Tenga Dios misericordia de los mentirosos que han dañado a la pobre humanidad. Y seguía leyendo la Biblia. Y recuerdo que mientras yo estaba con mi Biblia y clamando a Dios que me sanara, y clamando a otros que no son dioses que me sanaran también, alabe lo que Él vive. Bendito sea Jesús. Hubo ciertas campañas evangelísticas en Arecibo, que es cerca de mi pueblo, y en otros lugares, y yo fui volando para allá. Yo no iba a convertirme, yo iba a que me sanaran. Se le pasa a mucha gente que viene a la campaña. No viene a convertirse, viene a que yo lo sane. Yo no sano a nadie. Si no me hubieran sanado a mí, no tuviera ni jodillas hoy en día. Sonríase, que el Señor le ama. Pero como yo iba a que me sanaran y ellos no podían sanar, no pudieron sanarme, y eran gente usada por Dios en forma especial, pero nunca me pudieron sanar. Y yo llegaba allí, cuando hacían el llamamiento, levantaba la mano, pero yo no sabía lo que estaba haciendo, ni estaba pensando en convertirme, nada. Cuando eran por los enfermos, yo salía igual. Bendito el nombre de Jesús. No se crea que esto es curandería, ni se crea que esto es brujería, ni se crea que esto es milagrería, ni ninguno traía del diablo. Esto es sanidad divina, donde el poder de Dios sana los que se humillan a Cristo Jesús y buscan a través de Él para servirle a Él y ser discípulos y testigos de Él. ¡Alabado sea Dios! A Dios no hay quien lo engañe. Y una noche recuerdo cuando yo estaba allá con las rodillas, que aquello era una cosa horrible, no podía bajarme ni con mi propio peso. Y recuerdo aquella noche que yo grité en la habitación, ten misericordia de mí, sáname. Mira que no me puedo ni doblar con mi propio peso. Mira el dolor terrible en esos codos, esos hombros. Sáname. Si esa gente que yo he ido ahí a las plazas a oírlo, dicen que tú sanas. Mira hermano, aquella noche yo oí la voz de Dios audible por primera vez en mi vida. Que se metió en la habitación y la habitación tembló como si hubiera entrado un temporal.
Y me gritó, pero con voz de trueno: ¡todavía no! Yo temblé de arriba abajo. Dije: Dios mío, todavía no, quiere decir que viene un sí pronto. ¿Qué hay que hacer? Y ahí seguí todos los días. ¿Cuándo es mañana? Pasado. Y ahí seguí buscando. Y leyendo mi Biblia. Sonríase, el Señor le ama. Todo el que está aquí, mire, lea la Biblia. Compre una Biblia si no la tiene. Tengo una Biblia en su casa. Ese es el libro de Dios. Ahí está la palabra de Dios. Ahí está la única verdad. La única lámpara para nuestros pies. La única lumbrera en esta tierra impía. Es la Biblia. El libro que vino del cielo a dar vida a este mundo. Lea eso. Echa el cesto de la basura, toda esa basura que usted lee de novelas mundanas y de cuestiones que lo que hacen es estorbarle a usted en la ruta hacia el cielo. Y lea la Biblia. Bendito sea el nombre de Dios. Ahí está la verdad. Si lee la Biblia, no va a haber hombre que lo engañe. Nadie ni ninguna religión muerta lo puede engañar, porque ahí está la verdad. Lea eso y obedezca eso. Esa es la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Y yo iba leyendo 3 y 4 horas diarias. No tenía tiempo para otra cosa. Tenía tiempo de sobra ahora. Y leía, sea bendito el nombre de Dios. Pero recuerdo que según yo seguía insistiendo en mi sanidad, un día ya no encontraba más que hacer de aquel dolor tan terrible. Y recuerdo que aquella noche sentí cierta inspiración y me tiré al piso en la habitación. Y dije: Señor, si tú me sanas, yo hago lo que tú me digas. Si no quieres que vuelva al deporte, no vuelvo. Si quieres que deje mi trabajo, lo dejo. Si quieres que haga lo que tú me digas, yo estoy dispuesto. Y si quieres que predique tu palabra, yo no sé predicar nada, pero lo que tú me digas, yo hago. Y me acosté a dormir, y cuando desperté por la mañana, levanté un brazo así con disimulo, porque me dolían tanto los codos y los hombros, y no había dolor. Y dije: ¿qué es esto? Y levanté el otro, no había dolor. Y moví una pierna, no había dolor. Alabe lo que él vive. Y moví la otra, no había dolor. Yo dije: ¡gloria a Dios, me sanaste! Y di un salto y corrí por la habitación. ¡Alabado sea Dios! Y recuerdo que bajé al gimnasio y entrené con los muchachos que seguían entrenando bajo el sótano en casa. Como 5 o 6 semanas, y esas 5 o 6 semanas yo recuperé toda mi fortaleza física. Le llené las paredes del gimnasio, se las llené de textos bíblicos. Puse Biblia, puse Nuevo Testamento, y entre ejercicio y ejercicio le enseñaba la palabra de Dios. Le decía: conviértanse a Jesucristo, que miren, yo si no me hubiera convertido a Jesucristo, estaría muerto ya, estaría sin rodillas, estaría paralítico, me hubiera llevado, mire, Satanás. Por lo tanto, no tengan la fe en este ejercicio y nada de esto. Es en Cristo que hay. Mire, allí había abogados y había gente preparada, se quedaban atónitos. Porque ellos sabían que yo estaba inútil. Estaban atónitos de verme nuevo, entrenando al lado de ellos. Pero leyendo la Biblia y clamando a Dios: te prometí esto, háblame, dirígeme. Sea bendito el nombre de Dios. Yo trabajaba en mi escuela en esos días. Y nunca olvido que cuando yo le dije al Señor: dirígeme, muéstrame. Estaba un día dando una clase de biología y de pronto se me fue la concentración de la biología y se me metió un mensaje de la palabra aquí, dentro de la cabeza. Y eso predicaba dentro de mi cabeza, que yo creía así más reventar el cráneo con el cerebro y con todo. Pero era tan claro que yo entendía todo, y se me saltaron las lágrimas frente a los estudiantes. Me viré de espalda a los estudiantes. Y ese mensaje ahí. Y estaba predicando lo que yo ni había leído en la Biblia todavía. Ni había leído el Nuevo Testamento completo, y el mensaje venía ahí sobre bautismo y sobre nueva criatura. Y yo decía: ¿pero qué es esto? Si yo mismo no entiendo ni lo que es eso. Pero lloraba frente a los estudiantes. Y cuando terminaba las clases, salía corriendo para casa, me tiraba en el piso. ¿Qué es eso, Señor? Y venía otro mensaje distinto. Con una velocidad y una fluidez, la boca cerrada, era dentro del pensamiento. ¿Pero qué es esto? Yo fui entendiendo lo que era, pero como que quería escapar del asunto. Un día le dije: bueno, si eso es un llamamiento a predicar tu palabra, dame una confirmación grande, una confirmación que realmente me sacuda a mí de arriba abajo, que sea para mí impresionante, que sea una experiencia real contigo. Y yo hago lo que tú me digas, pero mientras no me confirma así, no me muevo por nada. Y pasaron apenas 2 o 3 o 4 o 5 días, los mensajes seguían llegando día tras día, en la escuela, en casa, donde quiera, guiando el automóvil, venía otro mensaje, aquello me traían loco. Pero aquella noche que me acosté y me dormí, de madrugada fui despertado. Y yo oí a alguien que venía por el pasillo caminando, los pasos ahí tan claros. Yo dije: ¿pero quién está ahora? Mire, mi esposa está durmiendo al lado mío. ¿Quién puede caminar en la casa por el pasillo?
Y cuando viene la puerta del cuarto la abrieron. Se abrió de par en par y aquel hombre que entró, vestido de blanco, el pelo largo sobre los hombros, caminando lentamente hacia mí, me miraba fijamente, no me quitaba los ojos de encima. Yo estaba que no me podía ni mover, temblaba de arriba abajo. Se me acercó, se pegó bien pegadito y metió las manos por debajo de mi cuerpo y me levantó de la cama como un niño recién nacido. Ahí me detuvo un ratito en los brazos, ahí me miraba, me bajó y me puso ahí en la cama y se fue. Cuando iba por el pasillo, yo escuchaba los pasos mientras iba alejándose. No era una religioncita muerta, no era una doctrinita ni un dogma de hombre, no era una emoción ni era una sugestión, era una persona real, la persona de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que me había visitado para confirmarme que ahora era de Él, era propiedad privada de Él, que Él me tomaba para sí mismo. ¡Bendito sea tu nombre! Me llamaba para que llevara su mensaje de victoria a la pobre humanidad. ¡Gloria sea Dios! Yo recuerdo que yo me recosté así de la cama, recosté de la pared pegadito a un lado de la cama y bañado en lágrimas dije, ahora sí que guíame y como tú quieras, yo no sé predicar, pero tú sabrás lo que haces conmigo. Y fui a la iglesia, estaba visitando una iglesia evangélica en mi pueblo en esos días. Y cuando llegué a la iglesia vi una persona, después del culto, el pastor me dio oportunidad para testificar y yo testifiqué específicamente lo que estaba hablando ahora. Cuando testifiqué eso, llegó una persona y me dijo, ¿por qué no das testimonio en mi iglesia? Y dije, ¿amén? Y fui a la iglesia y cuando terminé allá el testimonio salió otra persona y me dijo, ¿por qué no lo da en mi iglesia? Y yo dije, ¿amén? Y donde quiera que iba siempre aparecía alguien que me invitaba para otro lado. Las casualidades de Dios son maravillosas, alabe lo que Él vive. Yo entendí que Dios estaba realmente en el asunto. Pero temblé de arriba abajo, cuando yo llevaba ya 2 o 3 meses arriba abajo. Cuando llegó un pastor muy conocido en Arecibo, de una iglesia pentecostal muy grande, de mucha experiencia, llegó a casa con su esposa, me dijo, mire, yo no haría esto por nada, porque yo no soy tan torpe como este. Yo tenía cierto persona, y me nombró un predicador muy usado en Puerto Rico, y de mucha experiencia, para predicarme 7 días de campaña en Arecibo. Pero el Señor me habló y me dijo que lo invitara a usted. Y dice, Señor, yo no estoy loco. Me dijo, ese es el que tiene que traer. Y pues usted se convirtió los otros días, que es como yo llevaba la predicación 7 días. Y yo me quedé como muerto. Y dije, ¿cuántos 7 días? Y yo dije, Señor, la primera noche del testimonio y después los 6 días que viene, ¿qué hago? Alabe lo que Él vive. ¡Alabado sea Dios! Pero yo con temor y temblor y muerto el miedo le dije, voy. Él se fue, yo me quedé temblando, en casa me encerré llorando y dije, Señor, dime lo que voy a hacer. Predico la primera noche el testimonio y después, ¿qué hago? Dime. Bueno, la primera noche del testimonio se convirtió en un montón de personas y yo estaba que saltaba. Y me encerré al otro día en la habitación y estuve horas y horas gimiendo a Dios hasta que vino un mensaje y lo prediqué esa noche. Dije, mañana. Y todas las noches me encerraba 3, 4 horas y ahí clamaba y venía el mensaje. Y cuando se acabó esa campaña yo tenía 7 mensajes. Alabe lo que el Señor le ama. ¡Gloria a su nombre! Ahora, oiga esto con cuidado. En esos días, yo había tenido un cambio sobrenatural que Dios obró en mi vida. Cuando yo estaba con la artritis bien apoderada y leyendo la Biblia, Biblia Católica, edición de Monseñor Strobinger, arzobispo mexicano. Esa es la Biblia que yo tenía y con la que prediqué años. Y la cargo arriba y abajo como referencia todo el tiempo. Y yo estaba con esa Biblia y yo visitaba la iglesia católica en esos días en Camuy. Y aunque yo había aceptado al Señor públicamente en una campaña, pero estaba ahí. Y ahí me movía. Y cuando Dios me sanó de la artritis, esa no fue la única enfermedad que me sanó. Yo tenía una faringitis crónica que se me dañaba la garganta todos los meses por el trabajo de la escuela. Y me gastaba como $30 mensuales en medicina en la garganta. Cuando yo me sanó de artritis, yo llegué al servicio sanitario y agarré todos los vasitos de hacer gárgara que tenía y lo eché al cesto de la basura. Dije, si me sanaste de artritis, estoy sano la garganta también. Porque si me has llamado para que yo haga lo que tú quieres, voy a tener que hablar. Con esta garganta no voy a poder, así que se acabó, no puedo tener nada. Y se acabó, jamás volví a sentir la faringitis. Ni me oró nadie, nunca. Lo proclamé y Dios lo hizo. Pero oiga, me sanó de una enfermedad peor que esa. Me sanó de la artritis, me sanó de la faringitis que era crónica e incurable. Pero me sanó de la enfermedad más terrible que jamás Dios me sanó a mí.
Abra las orejas bien abiertas y agárrese. Me sanó de la enfermedad de la idolatría. Y estaba buscando a Dios con todo mi corazón y Dios lo sabía. Pero yo creo que no había nadie más idólatra en el pueblo que yo. Y especialmente era especialmente un adorador de María. Y tenía un cuadro grande en el pasillo, cada vez que pasaba le metía tres besos. Alabe lo que él vive. Y un día yo fui a la iglesia y llamé a uno de los líderes religiosos que había. Le dije, mire, yo me siento muy mal. Todavía yo estaba enfermo de las rodillas y de la garganta. Y estoy buscando a Dios. ¿Qué consejo me da? Y aquel líder me dijo, mire, la favorita mía es Santa Teresa. Tranquilamente así. Tenga, y me dio un montón de estampillas. Con unas fotografías de Santa Teresa. Lleve esto, invoque esto, estoy seguro que lo va a ayudar. Yo agarré aquella estampilla, mire cómo es que lleva un tesoro, y las besaba por el camino, y las puse allá en casa, en la cartera, eso no me lo tocaba a nadie. Y esa noche me acosté, oiga esto con cuidado, me acosté esa noche, dormí pensando en Teresa, pero no pasó nada. Y yo había tenido muchas experiencias, visiones que no las entendía. Y en esas visiones había veces que se me presentaba María aquí a este lado y iba caminando a lo mío. Y Jesús al lado derecho. Y yo miraba a María y se sonreía conmigo y trataba de atraer mi atención. Y miraba a Jesús y el Señor iba bien serio mirando para el frente y ni me miraba. Los entendidos entenderán. Pero yo en esa época no entendía. Y de momento cuando yo veía que Jesús no me miraba y que María me buscaba atender, miraba un poquito más atento hacia María y cuando miraba para acá Jesús había desaparecido. ¿Y qué es eso? Tenga paciencia, ya mismo usted va a ver lo que es eso. Alabe lo que él vive. No entendía. Pero cuando aquel líder espiritual me regaló las estampillas de Santa Teresa y me dijo, invoque esa que le va a ayudar. Y empecé todas las noches a invocar. Pero una noche, cuando me dormí, fui despertado y cuando miro, venía aquella mujer acercándose y cuando se me pegó bien me dijo, yo soy Teresa, Teresa. Y cuando yo abrí los ojos así y le iba a pedir, ayúdame, sáname, está triste. Me la hicieron polvo frente a mis ojos. Y cuando yo vi aquel polvorín que saltó, que inundó la habitación, oiga, me sacó un grito. Y sentí cuando el Espíritu de Dios me habló, polvo. Solamente polvo es todo lo que uses en la tierra para invocar mi nombre que no sea Jesucristo. Asaki Malaya Suhaba. No pude dormir más aquella noche. Y cuando no pude dormir aquella noche, me acordé de las primeras experiencias. Cuando iba caminando y veía a María a mi lado y a Jesús acá. Y cuando le prestaba atención a María, se desaparecía. Y yo dije, ahora entiendo, es que no hay nada más que uno, Jesús. Y leí en la Biblia que Él no comparte su gloria con nadie. Alábelo, que Él le ama. Cuando se busca a Dios de todo corazón y se lee la Biblia y se busca a Dios humillado y realmente queremos servirle y hacer lo que Él quiere, Él nos enseña, Él nos guía y Él nos corrige, nos libra del engaño de Satanás. Ahora, pocos días más tarde, Dios me dio la revelación decisiva y final. Y aquella noche yo recuerdo que yo vi un templo enorme y me acerqué y me paré en la puerta y estaba lleno de gente que no cabía una persona más. Y cuando miro, el que predicaba era Jesús. Y estaba frente a aquella multitud, con su túnica blanca, su pelo largo a los hombros y la mano así, que no la dejaba quieta un segundo predicándole. Y el templo estaba lleno de ídolos y de estatuas, todo lleno de estatuas ídolos. Y él predicaba, y le predicaba, y le señalaba las estatuas. Y le señalaba las imágenes a aquellos, los ídolos. Como diciéndolo que aquello era inmundo, trágico para ellos. Pero aquella gente, según Jesús predicaba, levantaban la mano así y le hacían así, le decían que no. A él Jesucristo mismo. Y de pronto, hermano, el Señor ha levantado la mano así, hizo así un ademán hacia abajo y el templo se hundió y se los tragó a todos.
Eso es lo que dice la Biblia, que los idólatras no entrarán en el reino de los cielos. Y si no entran en el reino de los cielos, es que van para abajo, para el reino de las tinieblas. Y no hay más que dos rutas. Y cuando yo desperté espantado, ese fue el último golpe de gracia. Dije, Y me moví por el pasillo en casa y agarré el cuadrito y lo hice añico y para el zafacón, cesto de la basura. Alábelo. Y tenía un crucifijo lleno de moho y dije, si cogiste moho es que no sirve, para el cesto de la basura. Y llamé a mi esposa, que era más idólatra que Belcebú, y le dije, cuídate que el Señor me mostró esto y esto. Y me dijo, no creo nada de eso. Ella es fanática de su religión. Sea bendito el nombre de Dios. Y yo salí de la idolatría, pero me fui a visitar al sacerdote de mi pueblo, que era íntimo amigo mío. Le dije, mire, yo quiero que usted me conteste una cosilla. Va la Biblia en la mano. Yo sabía unas cuantas cositas. ¿Por qué es que nosotros aquí adoramos esos ídolos que están ahí? Me dijo, no, aquí no se adora eso. Y dije, ¿qué? Ahí todo el que entra le mete 20 besos a San Antonio, ese que está ahí. Esos son los ignorantes, me dijo. Yo dije, ¿por qué son ignorantes? Porque usted no le enseña la verdad. Son ignorantes por culpa suya, que es el que supone que nos enseña. Usted nunca me ha enseñado eso a mí. Yo le he metido más de 100 besos a ese muñeco ahí. ¡Alabado sea Jesús! Se quedó que no podía hablar, pero yo vi la ira que tenía. Y le abrí la Biblia católica. Mire lo que dice aquí. No te harás imagen ni escultura alguna de lo que hay en el cielo ni en la tierra. No te postrarás ante ella ni rendirás culto. Mire lo que dice ahí, porque nosotros hacemos eso. Si dice que él es un Dios celoso, si dice que los idólatras no están ajenos a los cielos. Y aquel hombre agarró la Biblia, me la arrebató de las manos, la tiró por el aire y la isla cayó en una mesa y rebotó como una pelota. Eso de todas maneras es un libro, me dijo. Yo fui, agarré mi Biblia y le dije, Dios lo bendiga, y salí andando y jamás volví. Esa fue la despedida. Dios lo usó para sacarme de aquella religión. Después yo oraba para el Señor, sálvalo a él, que lo usaste poderosamente para librarme a mí de la idolatría. Gracias por ese caballero. Bendito sea el nombre de Dios. Ahí fue que yo salí y me metí en una iglesia evangélica en Camuy. Y los hermanos empezaron a ayudarme, empezaron a enseñarme, y Jesús, y Jesús, y Jesús. No había nada que un nombre entonces, un nombre, Jesús. Y yo leyendo la Biblia. ¿Y qué dice la Biblia de eso? Juan capítulo 14, verso 6. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Uno nada más. Juan capítulo 10, verso 9, dijo, yo soy la puerta. Quien por mí entrare será salvo. ¡Gloria a Dios! Según yo fui leyendo, pero ¿qué le dije? Pero que Señor, yo estaba ciego. Amén. El diablo ha puesto una venda en los ojos de la humanidad para que no vean la verdad de Dios. Pero en esta noche usted está aquí, amigo, porque Dios lo ha traído. Porque esa venda en esta noche va a ser quitada. Se la van a arrancar como me arrancaron a mí. Para que usted vea que solamente hay un Salvador, Cristo Jesús. Un Redentor, Cristo Jesús. Uno que murió en la cruz, Cristo Jesús. Uno que derramó sangre, que limpió el pecado, Cristo Jesús. Nada más hay. ¡Gloria a su nombre! Esa fue la enfermedad peor de la cual Dios me sanó, la idolatría. Porque la faringitis y la artritis me hubieran podido enviar al sepulcro, pero la idolatría me iba a enviar al infierno. Es un pecado para condenación. Las otras enfermedades son para muerte física. Y Dios me sanó de la enfermedad física, pero me sanó de la enfermedad del alma. Bendito sea el Señor Jesús. Ya en la iglesia evangélica yo fui aprendiendo la Biblia y estudiando más la Biblia. Y ahí fue que Dios me sanó en pocos días de la enfermedad. Y empezó a moverme por las iglesias. Hasta que prediqué la primera campaña 7 días. Más muerto del miedo que otra cosa, pero gloria a Dios, con el Señor conmigo. Sea bendito el nombre de Dios. Ahora, nunca olvido que cuando comenzaron esas primeras experiencias de predicación, Dios me llamó. Yo estaba en la escuela todavía trabajando. Me llamó a predicar a la República Dominicana en un verano. Verano yo tenía 2 meses de vacaciones. Y yo nunca olvido que yo estaba sentado leyendo la Biblia. Estaba sentado en la cama y recostado de la pared. Leyendo la Biblia, leyendo la palabra. De pronto comenzó a meditar en unos versículos y me quedé como un éxtasis. Y oí la voz del Señor clarita cuando me dijo, Santo Domingo. Yo abrí los ojos así asustado. Dije, Santo Domingo. Y de momento dije, ¿cuándo voy?
Llevo un año convertido. Como 7 o 8 meses predicando. Dios no me dijo ninguna palabra. Yo dije, bueno, pues cuando me muestre, pues yo voy. Y seguí ahí tranquilo, esperando, esperando. En esos días ya mi esposa se había convertido. Cuando yo me convertí y ya entré en la iglesia evangélica, cuando yo salía, yo me estaba esperando en la puerta de la iglesia. Me llevaba un son de una música rara hasta casa. Y recuerdo que un día me dijo, me voy a divorciar y me llevo mis hijas. Yo dije, bueno, mía, si te quieres divorciar, te divorcias, si te quieres llevar las hijas, te las llevas. Pero a mi Jesús no lo voy a dejar. Me sanó la artritis, me sanó la faringitis y me sanó la idolatría y estoy vivo. Siento su presencia todos los días y estoy sanito y estoy gozoso. No voy a perder a Cristo ni por ti ni por nadie. Goodbye si te quieres ir. Pero me encerré en una habitación y dije, Señor, no se va nada. Tú dices aquí, serás salvo tú y tu casa. Dámelo un apretón. Pasaron apenas 5 o 6 días cuando una mañana yo desperté y abro los ojos. Y me puse a estar sentada en la cama con una cara de temor. Y yo me le quedo mirando y dije, muchacha, te cambió hasta la cara, ¿qué te pasó? Me dijo, yo abrí los ojos y cuando te vi estoy durmiendo, me acosté y dijo, usted está durmiendo, sigo durmiendo yo también. Me dijo, pero cuando dije eso, cayó sobre mí algo que corría como corriente por todo mi cuerpo. Se me abrió la boca y no podía parar de decir, viva Dios, viva Dios, viva Dios, viva Dios. Y seguía corriendo aquella corriente, por mi cuerpo. Y corrió no sé cuánto tiempo. Yo le dije, muchacha, ese es el Espíritu Santo. ¿Y ahora qué vas a hacer? Se quedó callada y me dijo, bueno, yo voy a ver lo que voy a hacer. Y yo me fui, me desayuné y me fui para la escuela. Y en la escuela no podía pensar en otra cosa. Ayúdala, no permita que se olvide de esto, que ya tú la tocaste. Como a las 10 de la mañana se apareció por una ventana del salón de clase. Le digo, ¿qué hiciste? Bueno, busqué un saco, el más grande que encontré, porque era tanto lo que tenía. Y no dejé estatua que no eché allí. Y no dejé collar religioso que no eché allí. Y no dejé amuleto que no eché allí. Llené el saco que no cabía más. Lo llevé a mi casa, allá a Tillo, cuando se le entregó a mi madre y a mi familia, porque se mueren del corazón. Le dije, no, entró un Cristo vivo en mi corazón esta mañana, no lo voy a perder por esto. La Biblia dice que esto es idolatría. Ella la escondía, estaba leyendo la Biblia católica también. Alábelo, que él vive. Pues usted tiene que leer la Biblia. Usted no puede permitir que nadie le engañe. Usted no puede permitir que nadie le envíe la condenación. Si usted se pierde, después que se vaya al infierno y sentirá bajo el remordimiento que se dejó engañar, pero ya estará perdido para siempre. Por lo tanto, antes que se pierda, agarre la Biblia, lea la palabra de Dios, que según usted lea la palabra, va a ver cuál es la verdad de Dios. Y siga la Biblia, siga la palabra, siga la verdad de Dios, aunque la religión reviente y se enoje quien se enoje, agarre la palabra de Dios, viva por ella, que ahí está la vida. Jesús lo dijo, mi palabra es la verdad. Y dijo, hay un pan que viene del cielo a dar vida a este mundo. Cuando le dijeron, ¿cuál es ese pan? Yo quiero comer ese pan. Él dijo, yo soy el pan de vida. ¿Y quién es Jesús? El verbo que encarnó en la tierra, la palabra que encarnó aquí para dar vida a este mundo. Así que muévase por la palabra. Está a punto el Señor de venir a llevarse su pueblo para el cielo porque todo está cumplido. ¿Y a quiénes se va a llevar? Los que guarden la palabra de mi paciencia, esos libraré. ¡Alabado sea Dios! Es decir, que usted se quiere salvar, tiene que agarrarse de Jesús y vivir por su palabra. No se salva por ninguna religión, no importa que sea religión evangélica, la que sea. No hay religión que salve, solo Cristo salva. Muévase por la palabra, muévase con Él, camine con Él. Haga como Noé, que andaba con Dios y se libró del diluvio. Haga como Enoch, que andaba con Dios y escapó y está vivo todavía allá arriba. Alabado sea Dios. Haga como todos los hombres de Dios de todas las épocas, como Pedro, como Pablo, que vivieron para Jesús y anduvieron con Jesús y no predicaron a nadie nada más que Jesús. Alabado su nombre, para que usted viva y escape de la condenación que espera el ser humano por el pecado. Bendito el nombre de Jesucristo, sea bendito el nombre de Dios. Después que mi padre se convirtió, pues aquello fue un escándalo. Pero como a los 5 días convertido, estaba en la plaza de Camuy dando testimonio a todo el pueblo de lo que le había pasado. Y en 2 o 3 días Dios la bautizó completamente con el Espíritu y hablaba en lengua y buscaba a Dios. Y mucha gente estaba atónito, pero más atónito se pusieron cuando las nenas que tenían 5, 6, 7 años me las bautizó con el Espíritu a las 3 y oraban en lengua por hora al lado mío, clamando a Dios, intercediendo en el Espíritu. ¿Cuántos alaban a Dios? Sea bendito el Señor Jesucristo.
Cuando yo oí aquellas palabras, Santo Domingo, seguí dando testimonio y predicando arriba abajo y trabajando en mi escuela. Cuando un día me invitó un pastor puertorriqueño a predicar en una iglesia que él tenía en la zona metropolitana, yo fui y le prediqué, y cuando terminó la campaña de 3 días en su iglesia, me dijo: mire, el Señor me habló que yo lo tengo que llevar a usted a la República Dominicana. Yo me quedé alerta, pensativo, porque seguido sentí Santo Domingo. Dije: Señor, ¿será esto? Me dijo: yo sé que usted trabaja, pero ahora en verano usted de vacaciones, ahí yo lo voy a llevar. Yo le pago el pasaje y de vuelta, predica la primera campaña en mi iglesia, que es de las más grandes allí en la capital, y después Dios lo guiará. Yo le dije: yo le aviso. Me fui a casa y comencé a orar. Cuando comencé a orar, el Señor inmediatamente me dio una revelación y me mostró que ese era el llamado. Entonces yo le dije a mi esposa: ora, para que yo te confirme también, llevamos los dos. Ella empezó a orar y a los dos le dio un sueño, y en el sueño ella vio cuando los dos tomábamos el avión y salíamos para la República Dominicana. Yo dije: va, pues que tú vas, así que te colaste también. Alabado sea Dios. Fue el primer viaje misionero fuera de Puerto Rico. Fuimos a la República Dominicana y estuvimos 45 días allá, 45 días, predicando arriba y abajo por todo el país, por Santiago, por allá, por Moca. En Moca me tiraron más piedras que pelos tenía en la cabeza, pero prediqué 4 días, a fuerza de pedra. Alabado sea Dios. En Jaina, un pueblito cerca de la capital, y en la capital muchísimas campañas, como 600 y pico almas aceptaron al Señor. Para nosotros aquello era una cosa del otro mundo. Sea bendito Señor Jesús. Y estábamos tentados todos los días, porque las nenas nos escribían: acaben de venirse, nos hacen falta. Estaban con mis papás, los abuelos. Y nosotros orábamos y hasta llorábamos. Yo le dije: hasta que Dios no nos dé salida, no nos vamos de ninguna manera, que Él las va a cuidar mejor que nosotros. Y volvió otra cartita: avancen, nos hacen falta. Y nosotros de oración ahí, hasta que Dios no nos dio una revelación, que nos vimos saliendo en un sueño para Puerto Rico y los hermanos despidiéndonos en el aeropuerto, no regresamos. 45 días. Primero es Dios y después los hijos. Primero es Dios y después la familia. Primero es Dios y después la comida. Primero es Dios y después el dinero. Primero es Dios y después todo. Ponga a Dios número uno si quiere victoria. Si Dios no es número uno, estará fracasado. El que no esté dispuesto a dejar padre y madre, mire, el que no esté dispuesto a dejar esposo o esposa, hermanos o hermanas, campos o propiedades, por mí, Jesús dijo, no es digno de mí. ¡Alabado sea Dios! Cuando llegamos a Puerto Rico, que estábamos las nenas más saludables y más gorditas que nunca en la vida, se gozaron cuando llegamos. Alabado sea el nombre de Dios. Sea bendito el Señor Jesucristo. Pocos días después de regresar yo de la República Dominicana, Dios me dio una visión y yo me iba predicando en Estados Unidos. Y veía las ciudades y entraba en una ciudad y salía de ahí y la otra y la otra. Y veía los auditorios que se llenaban y endemoniados libertados y gente que se sanaba y gente que se convertía. Y mientras veía eso, veía un mapa de Estados Unidos. Yo dije, esto es una llamada de Estados Unidos, pero dime cuándo es que voy. ¿Cuándo es que voy? De pronto, cuando se acercaba el verano, todavía estaba yo en la escuela, recuerdo que vi una carta de un pastor en Estados Unidos, en Lancaster, Pensilvania. Y era un pastor de una iglesia menonita. Lo estamos esperando, Dios nos reveló que usted viene a predicar acá. Yo oré y sentí la confirmación de Dios de que ahí tenía que ir. Cuando llegó el verano, pues partí para allá. Llegué allá. Cuando llegué, era una iglesita como de 40 miembros. Y los hermanos no tenían experiencia de campaña ninguna. Habían hecho una hojita en maquinilla, como 70 hojas, al lado de lo que él vive. Se la habían repartido allí, pero yo me dieron ganas de coger a la vieja y volver para Puerto Rico otra vez. Pero como Dios me había hablado que ahí era, pues ahí me metí. Y comenzamos la campaña en la iglesia con ese grupo. Y empecé yo a predicarle a ellos de la palabra, de los dones del Espíritu, del bautismo del Espíritu, y comenzó a caer el poder. La primera que bautizó fue la esposa del pastor. Nunca me olvido que ellos usan velo, y cuando cayó el poder sobre ella, danzaba y el velo parecía un gemolío dando vueltas y hablaba en lengua que no paraba. Y la iglesia, todo y todo el mundo asustado, a punto de salir corriendo, y siguió cayendo el poder, y en pocos días bautizó a todo el mundo con el Espíritu Santo. Y cuando yo le prediqué el bautismo en agua, que ellos no bautizan en agua, bautizan en otra forma. El pastor se inquietó, se puso desesperado y me llamó un día, yo hospedaba en su casa: usted tiene que bautizarme a mí y a mi esposa.
¿Y yo? Yo le enseñaba la palabra, pero en su congregación, en su denominación, su organización que lo bauticen. Me dijo, no es que ellos no bautizan así, yo bautizan en otra forma. Y yo quiero bautizarme así como está en la Biblia, como usted me ha enseñado en la Biblia, yo quiero. Usted me lo enseñó, usted me tiene que bautizar. Llegó un momento y dije, bueno, está bien. Y nos mandamos por un lago que había cerca de la población y llegamos al lago. Estaba en septiembre y ya estaba frío. Y cuando yo metí el pie en el lago, lo saqué más ligero que lo que lo metí. Aquello estaba helado. Yo dije, Dios mío, si me llego a meter ahí, una pulmonía doble me da. ¿Cuántos alaban a Dios? Alábalo, que Él vive. Alábalo, que Él vive. Bendito sea su nombre. Hay poder en Jesús. Y yo recuerdo que salí para afuera, que yo dije, Señor, ¿qué hago? Aquella era como hielo. De pronto le digo, bueno, si esto es tan importante, y si esto es tuyo, que yo bautice a este hombre y a esta mujer, caliéntame el agua, si no, pues ahí yo no entro por nada. Y oré ahí, esperé un minutito, y metí el pie, el agua calientita. ¿Cuántos tienen ese Dios? Amigo amado, esto no es una leyenda, esto no es una religión muerta. Hay un Dios vivo que creó cielo y tierra. Hay un Dios vivo que te ama, que envió a Jesús, su Hijo amado, a morir en la cruz por ti. A un Cristo que derramó sangre por tu pecado. Una vez tú aceptas a Cristo, tú tienes ese Dios del cielo. El que no tiene al Hijo, no tiene al Padre que lo envió. Y el Hijo no comparte su gloria con nadie. Porque Él es único y soberano y Rey de reyes y Señor de señores. ¡Gloria a su nombre! Recuerdo que entramos al lago, bauticé al pastor, bauticé a la esposa, ella salió de las aguas hablando en lengua, alabado sea el nombre de Jesucristo. Y a los pocos días me dice el pastor, mira, hay otro pastor que está desesperado por bautizarse, y ahí vamos para el lago de nuevo. Volví yo, si es tan importante, caliéntala. Y volvió Dios y calentó el lago y bautizamos al otro pastor también. ¿Cuántos alaban? Es importante porque la Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mira a ver si es importante. Ese es el Evangelio. Predicate este Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Óigalo, amigo. Quiere decir que después que usted acepta a Cristo de corazón, que arrepentido lo acepta, que Él le ha perdonado sus pecados, que usted es salvo. Óigalo. Que ya usted es salvo por su arrepentimiento. Viene el bautismo en agua, donde usted va a sumergir este cuerpo que llevó pecado. Va a destruir este cuerpo de pecado y va a salir del agua como el que sale. Una nueva criatura para vida nueva con Jesucristo el Salvador. Ese es el bautismo. ¡Alabado sea Dios! Ese es el bautismo que Cristo estableció. ¿Es un bautismo de niños recién nacidos? ¿Los niños recién nacidos de qué se van a arrepentir? Es un bautismo que viene después que uno se arrepiente de corazón. En el bautismo de Juan, era un bautismo para arrepentimiento. Se bautizaban prometiendo entonces servir al Señor. Ahora no, ahora es bautismo para gente ya arrepentida. El bautismo para gente ya salva. Como la comunión, el sacramento de la Santa Cena o la comunión es un sacramento para gente ya salva. Eso no es un sacramento para pecadores. El pecador que se bautiza o el pecador que recibe la comunión, lo que están comiendo y bebiendo y recibiendo es juicio, condenación, porque lo dice la Biblia. Eso no es para inconversos, eso no es para pecadores. Eso es un sacramento santo para edificar, bendecir, gente, fortalecer en la fe, gente que ya se convirtió, gente que ya son salva. ¡Alabado sea su nombre! Hoy en día hay más disparates, mire que... Y la pobre humanidad sigue ahí hundida. Por eso usted tiene que leer la Biblia. Para que nadie le engañe. Y leer diariamente esa palabra. Y leer ese Nuevo Testamento especialmente. Que es el nuevo pacto de Dios. Para salvar la humanidad por la fe. En Cristo Jesús el Salvador. Óigalo claro. Hay una sola fe. Cristo Jesús. Un solo Salvador. Cristo Jesús. Una sola Biblia. Donde habla de Cristo como único y exclusivo Salvador. Lea la palabra. Y viva para Cristo. Y sálvese. Escape. Cree en Jesucristo. Serás salvo tú y tu casa. Gloria al nombre de Jesús. Yo regresé de Estados Unidos, era la campaña después que estuvimos con esos hermanitos lindos ahí, y Dios llenó la iglesia del Espíritu y le enseñamos todo lo que había, lo que yo sabía de dones espirituales y demás. La iglesia de Asamblea de Dios se unió a la campaña, y nos fuimos para el templo de ellos, que era grandísimo.
Y ahí se mezclaron los menonitas y los pentecostales, y no sabía quién era menonita o pentecostal. Pues la única diferencia es que las mujeres tenían el velo, y ahí sabía yo quiénes eran menonitas. Pero todo el mundo danzaba en el espíritu y hablaba en lengua y saltaba como corderito de la manada, y era una fiesta tremenda, mezclados los unos con los otros. Cuando estamos en el espíritu, mire, nos unimos. Cuando estamos en el espíritu, hay comunión, porque cuando andamos en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, el Hijo, nos limpia de todo pecado. ¡Gloria a Dios! Oiga, lo que cualquiera dice, yo soy cristiano, yo soy, aleluya, yo soy evangélico. Pero la Biblia dice en 1 Juan capítulo 1, verso 7, pero si andamos en luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Quiere decir que si no tenemos comunión los unos con los otros, algo está mal. Y suena la trompeta, se queda uno abajo. Porque Dios nos llama a que seamos un solo cuerpo, una sola iglesia. Uno solo, como Él es uno en el Padre y el Padre en Él, y Él y el Padre en el Espíritu Santo son un solo Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y ahí los menonitas y los pentecostales parecían una sola iglesia. Y el pastor menonita abrazaba al pentecostal y se gozaba, porque sentían el mismo Espíritu confirmando una salvación que viene de Jesús. ¡Gloria al nombre de Dios! Yo regresé a Puerto Rico. Se convirtieron como alrededor de 80 personas. Y nos gozamos tremendamente. Alabado sea Dios. Cuando yo regresé después de esa campaña a Puerto Rico, yo sentí un toque de Dios de salir de mi trabajo. Yo ya había convertido ya 7 años trabajando y predicando arriba y abajo, todas las noches en campos y pueblos de este país. Y los fines de semana venía y predicaba aquí en Ponce. No había autopista en esos días, me echaba 3 horas y media de Camuy acá. Y cuando terminaba de predicar aquí el domingo por la noche, me acostaba a dormir y me levantaba a las 4 de la mañana y salía para Camuy a esa hora para poder trabajar al otro día en la escuela. Hoy en día hay montones de cristianos que son más vagos que la quejada de arriba. No sé qué les pasa hoy en día, que están más muertos que vivos. Hermano, levántese de madrugada a orar. Yo me levantaba a las 4 de la mañana y salía por esa carretera y ora, y alaba a Dios, intercede en lengua, y gime, y grita, y llora por el camino. Y llegaba a las 7 a Camuy y para la escuela tranquilito a las 8 de la mañana. Y hoy en día llega a las 10 y todo el mundo vuela para su casa, muertos y cansados. ¡Repréndese, demonio cansado! En Cristo no hay cansancio. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eche adelante, busque a Dios, madruga a orar, prepárese para el rapto. Pronto volamos para el cielo. Los perezosos no se van. Esfuérzate y sé valiente, dice la Biblia. Gloria al nombre de Dios. Yo llevaba ya 21 años trabajando en la escuela. 21. Y con 2 o 3 añitos más ya yo tenía derecho a una jubilación y un cheque mensual. Y como que estaba anhelando esperar que llegara la jubilación, pero comencé a sentir el toque de Dios. Y cuando llegó el verano de ese año, yo recuerdo que me arrodillé y dije: bueno, Señor, si esto es tuyo, confírmalo esta noche. Si no me lo confirman esta noche en una forma especial, clara, sin duda, no salgo. Yo quiero salir, pero que seas tú que me saques. Y recuerdo que esa noche, cuando yo me acosté y me dormí, sentí que entró alguien a la habitación, y cuando allí con los ojos medio dormido, el Señor paró lo mío. Como un hombre me dijo: sales de la escuela y no vuelves a trabajar más. Desapareció. Y yo oré y dije: bueno, si mañana a esta misma hora, cuando yo me duerma, vienes aquí y me dices lo mismo, salgo, si no, no salgo. El Señor tiene una paciencia con nosotros que yo digo: gracias a Dios que yo no soy el Señor. Alábelo, que el Señor le ama. Al otro día, exactamente a la misma hora, el ruido y era al lado mío. Que sales de la escuela, que no trabajas más, se desapareció. Yo me quedé así en la cama como titubeante. Y apareció un personaje y traía en la mano algo que parecía un pedazo de periódico, pero dentro tenía algo, el pedazo de periódico. Se metía, parecía que tenía un tubo dentro del pedazo de periódico. Y lo levantó y me metió una clase de tubazo por el casco de la cabeza, caí yo a la larga de la cama al piso. Y yo dije: Señor, yo salgo, no tienes que dejarme la cabecita. Alábelo, que Él vive. ¡Bendito sea su nombre! Me levanté del piso y me acosté y dije: salgo, despreocúpate que salgo. Y salí. Todo el que me conocía en Camuy se volvió loco ese, mire, que es el que va a vivir ahora.
Y me venían, pero mire, si usted se jubila en 2 años, ¿por qué se sale? Espere, y el principal de la escuela, que me amaba mucho, me aconsejaba. Y yo dije, el que me habló, me dijo que saliera y voy a salir. Y si el gobierno de Puerto Rico nunca ha fallado en mandarme el cheque todos los meses, el gobierno del reino celestial jamás fallará en enviarme lo que yo necesito, nunca. Y salí, a nada, pero ¿qué le ama? Mire, cuando usted se mueve en la voluntad de Dios, no tenga temor, que Dios es responsable y es fiel y es rico. Nunca hay inflación en el reino de los cielos. Sonríase, que el Señor le ama. Ahora, usted sea fiel. Porque yo he visto siervos de Dios, ay, pero es que tengo un problema en la fe. Y yo, es que no, Dios no me provee. Mire, examine su vida. Porque yo conozco siervos de Dios que se levantan a las 7 de la mañana. Y se desayunan y después a casa de los hermanos a visitar a los hermanos. Irresponsable. Levántese a las 5 de la mañana, ore por lo menos 2 o 3 horas y después desayúnese. Primero coma para la adentro y después coma para la afuera. Y después cuando visite, a orar por los enfermos, a orarle a los pecadores, a trabajar para Cristo. Trabaje y Él le va a dar. Pero el que no trabaja no come. Alabe lo que Él vive. Mira, mi Dios nunca me falló, ni me ha fallado. Nunca. Lo que yo me ganaba en esos días en la escuela, que era $100 semanales, eso venían toda la semana así, los 100 igualitos. Pero yo estaba a las 4 de la mañana en pie orando. Y oraba 3 o 4 horas, ese era el desayuno. Y después entraba en lo otro. Y ayunaba continuamente. Y estaba ahí predicando arriba y abajo. Y visitando los hogares. Y cuando Dios comenzó a mostrarme que orara por los enfermos, me entró un temblor que las rodillas se batían como las de Belsasán. Y yo recuerdo que empecé entonces a clamar a Dios con más profundidad. Y el Señor ora por los enfermos. Y en una campaña, en una iglesita en el campo esa noche, yo llamé al frente y oré por los enfermos. Estaba temblando. Y oía la voz del diablo clarita, no se sanan, qué vergüenza. Vas a avergonzar al Señor. El diablo preocupado porque yo iba a avergonzar al Señor. Charlatán ese payaso. Y yo muerto el miedo, pero oré. Tiene temor, hágalo con temor. Está temblando, hágalo temblando. Tiene duda, hágalo con duda, que Dios de ninguna manera va a fallar. Porque aunque fuéramos infieles, Él no puede negarse a sí mismo. Él no fallará en hacer lo que prometió. Y Él sabe que somos débiles, pero haga lo que Él le dijo. Él sabe que somos flacos, pero haga lo que Él le dijo. Si Pablo, que era de los más grandes que ven en el Nuevo Testamento, dice que iba con temor y temblor, pero con demostraciones de poder y de espíritu, para que la fe no fuera en los hombres, sino en el poder del Dios viviente. Óigalo, amigo, esto no es una religión muerta, este es el Evangelio de Jesucristo. Esto no es una religioncita de papá y mamá, este no son los dogmas de los hombres, esto no son las tradiciones de los antepasados. Este es el Evangelio de Jesucristo, la única doctrina que vino del cielo, que es potencia de Dios para salvación. Aquí hay poder de Dios para sanar, poder de Dios para salvar, poder de Dios para bautizar con Espíritu Santo y fuego, y que usted sea nueva criatura en Jesús. ¡Gloria a su nombre! Nunca puedo olvidar aquella noche. Cuando yo termino temblando de orar por los enfermos, levante la mano los que se sanaron. Y yo asustado, levanta la mano una hermanita. Una nada más se sanó. ¿Y qué tenía? Amigdalitis, y me van a operar el martes. ¿Y qué pasó? Sentí una cuchilla que me cortaron todo. Y salió por la ventana y vomitó cuanto le quedaba en la boca. Quedó nueva. Y yo respiré. Dije, ay, gracias a Dios. Gloria a Dios. Alabe lo que Él vive. Pero entonces, oiga bien, empecé a visitar los hospitales y las clínicas en mi pueblo y en el pueblo de Recibo. Y me metía cama por cama y oraba cama por cama por los enfermos. Y había gente que allí mismo vomitaban todo, bañaban el piso. Yo dije, aquí me matan, me meten a la cárcel. Y se sanaban allí mismo. Y le cogía nombre a los que se convertían y se los mandaba a los pastores. Y ahí estaba día tras día. Y me botaban a las 2 de la tarde cuando sacaban la visita y yo no me iba. Y seguía ahí. Y ya, váyase, ¿no? O después ya me voy y ya se quedó por todo el mundo. Y después voy a usted también. Alabe lo que Él vive. Esfuérzate y sé valiente. Hay que trabajar, hay que buscar a Dios. Hay que cultivar los dones del Espíritu para que se desarrollen y crezcan. Si usted quiere un don de sanidad que realmente sea ahí sólido, ore por los enfermos y ore por todo el mundo y clame por todo el mundo y Dios le va a dar. Pero si usted no lo hace, Dios ve que usted no está interesado. Siempre va a ser un mediocre. Sonríese, que Dios le ama. Sea bendito el Señor. Y según lloraba ahí por los enfermos y clamaba por los enfermos, veía que más gente se sanaba según oraba en las campañas. Gloria al nombre de Jesús.
Hay que trabajar en la obra de Dios, hay que moverse en la obra de Dios, hay que esforzarse en la obra de Dios. Y Dios va dando crecimiento según uno va, según va viendo el interés y la sinceridad de uno. Bendito el nombre de Dios. Y me fue aumentando la finanza. Yo recuerdo que apenas me sacó de la escuela, comenzó a llamarme a ayunar días. En la escuela yo ayunaba continuamente, pero tenía que trabajar. Y había días que yo estaba 5 días en ayuno sin entregar. Y el 5º día los estaba los estudiantes enseñándole química, biología, y no sabía yo que el maestro hacía 5 días que no se comía ni un grano de arroz. Y lo hacía en esa forma. Usted está trabajando, hay gente que me dice, bueno, ¿y trabajando? ¿Puedo ayunar? Yo dije, lo tuve que hacer 7 años yo. Nunca me enfermé ni me pasó nada. Pero cuando salí del trabajo y quedé dedicado al ministerio, Dios me mostró que me encerraría en una habitación que había en casa y que ahí esperaría hasta que Él me hablara que saliera. Y yo dije, esto no huele bueno. Y recuerdo que ese día yo salí a visitar a unos hermanitos en la zona metropolitana, y cuando fui a salir me dijeron, mira, yo siento que tengo que darte esta ofrenda. Cuando me la pusieron en la mano, era un cheque de $500. Yo partí para casa y cuando llegué a Tillo, me paré a saludar a mi suegra. Todas las suegras no son malas, sonríe, el Señor le ama. O sea, una suegra convertida, llena del Espíritu Santo. Me abrazó, me metió 2 besos con poco más arranca los 2 cachetes. Me dijo, yo siento, me alegro que hayas venido, yo siento darte esto, un cheque de $400. Y yo dije, este ayunito no son 3 días, aquí tú estás mostrándome. Y cuando llegué a casa le dije a mi esposa, mira, yo me voy a dejar ahí, no sé qué día son, Dios no me ha mostrado los días, pero mira, aquí tienes dinero para alimento y para todas las necesidades tuyas y de las nenas. El Dios de nosotros es un Dios ordenado. Es un Dios que suple, es un Dios que hace las cosas bien hechas. Porque dice la Biblia que el que no puede suplir para las necesidades en su hogar ha negado la fe, dice. Bendito sea Dios. Ella cogió su dinero y yo me cerré. Y nunca olvido que cuando llevaba 17 días encerrado ahí, Dios no me había hablado todavía, dije, no salgo en el que me muera. Y en el día número 18 estaba tirado en el piso sin fuerza ni de moverme. Estaba tirado boca arriba en el piso orando bien temprano de la mañana, como a las 6 de la mañana. Y le dije, Señor, dame fuerza, ayúdame que no me puedo ni mover. Yo quiero orar con toda mi fuerza y clamar. Acostado ahí tirado. De pronto yo hago así, miro, estaba el Señor parado en lo mío como un hombre. Que no quiera creer, no lo crea, pero yo lo voy a hablar como lo viví. Sonríese, que el Dios de nosotros es un Dios sobrenatural. De pronto me dice, ven. Y alargó la mano así. ¿Por dónde me agajó? Yo ni sé. Yo sé que cuando vine a ver, me había sacado la habitación y estaba en el aire arriba con él. Y cuando yo me sentí arriba, respiré y sentí aquel fresco y aquella alegría. Y abrió los brazos así. Y el Señor paraba a lo mío como un hombre. Y parado al lado de él, yo planeaba como un ave por el aire. Y iba volando ahí por el aire. Y él al lado mío, ahí. Ay, qué silencio, parece que pasó un temporal, sonríase que el Señor le ama. Bueno, y cuando a Pedro le dijo, ven, y Pedro se movió por las aguas y caminó. ¿Y ahora? ¿Qué diferencia hay entre caminar por las aguas o volar por el aire? Si está el Señor al lado, lo mismo camina, que vuela, que hace cualquier cosa, porque Él lo dijo, todo es posible para el que cree. Si tan solo puedes creer, todas las cosas te son posibles. Yo sé que me tuve un buen rato planeando por allá arriba en aquel fresco, respirando hondo, gozándome, y de momento me bajó, y cuando yo vine a ver, estaba acostado en el piso. Y él paró lo mío. Me habló ciertas palabras, ciertas cosas que me iban a suceder allí en los días que me quedaban del ayuno, y se desapareció. Yo me paré y corría por la habitación y saltaba por la habitación lleno de energía. Y cuando llegó el día número 18, por la noche estaba yo acostando, Señor, muéstrame los días que son. No voy a salir hasta que no me hable. Aquella noche, nunca me olvido, era el día, perdón, el día 19 del ayuno. Y estaba así, recostado, orando, cuando oí a alguien que me habló y me dijo, 2 ayes. Yo dije, 2 ayes, ¿qué es eso? Me acosté, me dormí, cuando me dormí vino un personaje y se me acercó y me dijo, los 2 días que te quedan del ayuno, día 20 y el 21.
Y fíjese lo que están aquí, que es para que usted vea que el Dios de nosotros es un Dios real, es un Dios vivo, un Dios que dijo, los dirigidos por el Espíritu Santo, esos son los hijos de Dios, que dirige por su Espíritu, que dirige en forma precisa, que usted tiene que creer, tiene que tener fe, tiene que servirle, tiene que ser sincero con Él, tiene que esforzarse, alabado sea Dios, y entonces hay victoria en todo, gloria a su nombre, no se mueva por su cuenta, no se mueva conforme a sus convicciones, no se mueva con temor, muévase en la palabra creyendo en Él. Yo acabé los 21 días y salí de la habitación. Así de gordito, alabe lo que Él vive. Abrí la habitación, saludé a mi esposa, cuando ella me vio, se le saltaron las lágrimas y dije, muchacho, estoy sanito, estoy mejor que nunca en mi vida. Y empecé a alimentarme bien suavemente para no dañarme, alabado sea Dios. Y ahí el ministerio comenzó a crecer. Y Dios me llamó varias veces, ayunos de 14 días, ayunos de 7, ayunos de 9, ayunos... Y cuando empezó a llamarme a ciudades grandes en Estados Unidos, a Nueva York, ciudades endiabladas de esas, me metía 14 días de ayuno antes de ir. Cuando llegaba allá, se convertían en Nueva York, que parecía que era increíble, 5.000, 6.000, 7.000, y en una campaña en Nueva York se convirtieron 12.000 y pico personas. Hubo iglesias que le tuvieron que romper los cestos y venderlas a otros y meterse en teatro, porque se llenaban de frutos. Hay que pagar el precio. Si quiere ministerio, tiene que pagar el precio. Si quiere ministerio, tiene que meterse con Dios. Si quiere ministerio, tiene que orar y ayunar y buscar a Dios de corazón. Esto no es fácil. Aquí hay que pelear contra el diablo. Hay que quitarle las propiedades de Satanás. Y para quitarle las propiedades de Satanás, hay que romper ese yugo. Alabado sea Dios. Y la oración y el ayuno rompe el yugo del diablo. Pero que Dios lo dirija a Dios, no imita a ningún hombre. Que Dios lo dirija. Dios te va a dirigir. Si tienes fe, te va a dirigir en forma precisa. Gloria al nombre de Dios. Ahí el ministerio fue moviéndose arriba y abajo, ya tiempo completo, todo el tiempo dedicado a este trabajo de llevar buena nueva a la pobre humanidad de que Cristo viene. Ahora, Dios me llamó a predicar principalmente el mensaje profético. Y como las demás cosas, me dirigió en forma muy precisa. Y la noche que me bautizó con el Espíritu Santo, en la habitación mía me despertó de madrugada y me bautizó. Yo recuerdo que antes de bautizarme, me levantó esta mano en alto y me la apretó. Y la mano de él apretaba la mía ahí como un hombre. Y salía como un fuego esa mano que me corría por todo el cuerpo. Y comenzó a hablarme con voz audible y me decía, profecía, profecía, profecía. Me lo repitió como 20 veces. Y después me soltó la mano y ahí me bautizó con el Espíritu Santo. Y al otro día yo encerrado en una habitación oraba, explícame, muéstrame, háblame. Y a los pocos días me llamó a ayunar y en ese durante esos días... como 7 días encerrado en una habitación en ayuno, me presentó el mensaje del rapto de la iglesia. Y oí predicando el mensaje del rapto, ahí, y lo predicaba, y sentía el Espíritu de Dios cuando por mi boca hablaba, y hablaba el mensaje del rapto. ¿Con qué compararemos el rapto de la iglesia? Es semejante a un agricultor que tiene una finca y está a punto de recoger la cosecha, pero encuentra que algunos frutos maduraron primero. Y dice, ¿qué he de hacer con estos? He de recogerlos porque podrían caerse y podrían perderse. Ese es el rapto. Frutos maduros que se van. Frutos maduros que serán recogidos. ¿Cuántos están maduros? Frutos maduros que serán librados de esta tierra impía a tiempo. Frutos verdes se quedaron. Ese es el rapto. A punto de recoger la cosecha. Y yo comencé a predicar ese mensaje. Y Dios a darme detalles sobre el mensaje del rapto. Sea bendito el nombre de Dios. Y todavía estamos ahí entrando en detalles sobre el mensaje del rapto. Lo único que ahora, después que han pasado unos cuantos años, después de esas experiencias, ahora estamos bien en las postrimerías del tiempo. Ahora es que ese mensaje tiene más impacto, porque ahora todas las señales están cumplidas. Todas están cumplidas. No hay una señal que no se haya visto. ¡Alabado sea Dios! Y yo recuerdo que aquella noche fue para mí impresionante, que cuando yo... salí de la habitación después que me bautizó con el Espíritu y comencé a orar en otra habitación y amaneció el día. Yo recuerdo que cuando amaneció el día yo noté que corría una corriente por la mano. Esta mano izquierda, la mano que él me agarró. Yo dije, bueno, natural, si tú me apretaste esa mano ahora, es natural que sientas esa caricia ahí hoy por la mañana. Pero pensé que eso se acababa ese día. Pasó el día y al otro día ahí esa corriente ahí. Y al otro día la corriente ahí. Y pasaron 2 semanas y la corriente ahí. Y pasó 1 mes y la corriente ahí. Y han pasado 27 años y la corriente está ahí. Ahora mismo mientras yo predico, corre el Espíritu como una corriente por esa mano todo el tiempo. Todo segundo de mi día, de noche, a toda hora, recordándome que Él me llamó a predicar ese mensaje. Y que mientras yo sienta esa corriente ahí, es porque estoy en su perfecta voluntad. Cuando se apague eso, algo está mal. ¡Alabado sea Dios! ¡Ay, Samaya Sahaba!
no está en esta mano. La que él me agarró fue esta. Ahí está. Entendiendo que él está conmigo, que es el mensaje para el pueblo. Y mientras hablamos ahora y terminamos, el mensaje decisivo para la iglesia es el mensaje del rapto. Mensaje de que Cristo está a punto de levantar su pueblo. Que todo está cumplido. Que todo está cumplido. Que mientras predicábamos aquí el sábado el mensaje de las dos higueras, en Jerusalén celebraban los judíos allá 40 aniversario de haberse establecido como pueblo. La última generación. Y se acaba el tiempo y estamos a punto de volar para el cielo. Y toda persona que está aquí, prepárese. Y toda persona que está aquí, afírmese en el Señor. Y todo el que está aquí que nos ha convertido, amigo, amado, esta es la noche de su victoria. Amigo, lo trajo Dios aquí a salvarlo. Amigo, lo trajo Dios aquí para que usted escuche que solo Cristo salva. Que solo Cristo derramó sangre que limpia el pecado. Que la paga del pecado, amigo, es muerte. Muerte en condenación. Alabado sea Dios que en esta noche usted tiene que venir a Cristo y escapar del destino terrible de condenación que le espera por el pecado. Y prepararse para que usted sea de los que vuele de esta tierra antes de que los juicios caigan. Y todo el pueblo de Dios lo sabe muy bien. Pero todo el pueblo que está aquí que no lo sabe, vienen los juicios más grandes que jamás se han visto. Y viene guerra mundial y viene terremoto mundial y plagas y granizo como jamás se ha visto. Es la ira de Dios por el pecado en esta tierra, por la idolatría, por la hechicería, por la brujería, por el clamor de muertos, por la prostitución, por los abortos, por los adulterios, por los crímenes, por los robos, por toda la maldad que hay aquí abajo. Viene juicio. Millares en esta tierra perecerán. Pero amigo, hay una promesa del Señor que los que guarden su palabra los librará, se los llevará para el cielo antes de que los juicios caigan. ¡Gloria sea Dios! Y usted, amigo, aproveche en esta noche, que es la noche de Dios para usted. Óigalo, es el momento de Dios para usted. No se vaya de aquí sin Cristo por nada, que esta pues es la última oportunidad que Dios le va a dar. Bendito sea el nombre de Dios. Sálvese, que la promesa es: será salvo tú y tu casa. Póngale un seguro de vida a sus hijos que usted ama, si no se le van a perder en los juicios que vienen. Padre y madre que es responsable y ama a sus hijos, conviértase a Jesús, que es el único seguro de vida para los hijos que usted tiene y usted ama. Y esta es la noche de su victoria, aprovéchela. Aprovéchela, que pronto será tarde. Todo está cumplido y en cualquier minuto, en cualquier momento, el Señor levanta a su pueblo. Sonó la trompeta, dice, arriba en los cielos. Y al sonar de la trompeta, el propio Jesús descenderá del cielo a la voz del arcángel y al son de la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Alabado sea Dios. Y nosotros los vivientes, los que estamos vivos, los que tenemos el Espíritu Santo, los que estamos firmes en Cristo, seremos arrebatados en nubes hacia el aire al encuentro del Señor. Gloria sea Dios. Y librado de la ira que viene. Te amigo, avance en esta noche y acepta a Jesús. Conságrese, que se salve usted y se salven sus hijos que usted ama. Que en el momento grande que viene usted no esté en la tierra, usted esté con el Señor en el reino celestial. Y los hermanos, no se olvide, hermanos, de esta campaña. La campaña termina aquí en esta noche, pero la campaña sigue adelante mañana con su propia vida y en su propia iglesia. Sigue adelante agajado de Dios, sigue adelante madrugando a orar, sigue adelante ayunando con frecuencia. No se pierda un culto en la iglesia, no salga antes de acabarse los cultos. Ore a Dios y clame para que el culto no se acabe hasta que no amanezca. Alabado sea Dios, que salga lleno de la gloria de Dios, porque es tiempo final decisivo y pronto volamos con Jesús hacia el cielo. Y Él te llama en esta noche, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Inclinemos nuestras cabezas y cada hermanito, cada amado amigo, mire al Señor. Y ahora prepárate para recibir un milagro de Dios en tu cuerpo por medio de la oración de fe. De Dios. Vamos a orar. Todos los hermanos me ayudan con su fe y con su clamor. Y los que están arriba en las gradas orando de allá para acá con nosotros. Padre bueno, mira esta multitud de enfermos que ha pasado, Padre. Clamamos por ellos. Estamos seguros que tu mano está extendida para tocar esos cuerpos. Mira la fe de ellos que están aquí creyendo en ti, Señor. Ellos saben que tú eres poderoso y tú sanas.
Ellos saben muy bien que no es el hombre que sana, que no soy yo que sano. Saben que eres tú y tienen su fe en ti. Honra la fe de ellos. La Biblia dice que tú sanabas todos los enfermos y echabas fuera los demonios con tu palabra. Y tú no has cambiado. Y tú estás aquí. Yo sé que estás en nuestros medios. Voy a hablar tu palabra, Padre. Cuando hable tu palabra, toca esos cuerpos y muestra tu gloria en ellos. Bendito sea tu nombre. Ahora mismo. ¡Ansa, Maya, Sijaba! ¡Aleluya! ¡Ay, Asquila, Soja! ¡Bendito sea Dios! Ahora mismo, Padre. Ahora mismo. Para gloria tuya. Digo, Padre, creyendo que por su llaga fuiste sanado. Tú el que cree que Dios lo sanó, levante las manos al cielo y dele gracias. Dele gracias a Dios por esa palabra tan sano. Por esa palabra tan sano. Por su llaga fuiste sanado. Por su llaga fuiste sanado. Envía esa medicina hacia cada cuerpo. Tu palabra es medicina. Ay, Dios mío, envía esa medicina hacia cada enfermo. Entra esa palabra en cada cuerpo. Mete esa palabra en cada uno de ellos. Por su llaga fuiste sanado. Esa es palabra tuya. Glorifícate, Padre. Glorifícate, Padre. Glorifícate, Padre. Créate. Tejidos nuevos para esa palabra. Crea órganos nuevos para esa palabra. Arranca de raíz todo síntoma que quede. Muestra su gloria en ellos, Padre. Muestra su gloria en ellos, Padre. Ahora mismo, Padre, que tu nombre sea glorificado. Que tu nombre sea glorificado. Bendigo tu nombre, Jesús. Amén. Cada persona que viene enferma, oiga con cuidado. Cada persona que viene enferma, comience a probar. Comienza a probar a hacer lo que no podía hacer primero. Alabemos a Dios. Sube las escaleras en el nombre de Jesucristo. Alaba lo que Él vive, alaba lo que... ¡Ay, Samaya, Saba! Alaba lo que Él vive. ¡Aleluya! La gloria. ¡Ay, Samaya, Saba! ¡Poder de Dios! De guerra, muestra tu dominio, muestra tu amor, tu Dios, que el nombre de Jesús jamás vuelva a tocarlo. Levanten la mano los hermanos, dígale, jamás lo voy a tocar, jamás lo voy a sentir, jamás lo voy a sentir. Ponte de pie, varón. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Fíjate bien, fíjate de frente. Fíjate bien, ¿cómo te sentías cuando viniste acá esta noche? Bastante mal, me sentía, no podía casi ni respirar, porque un varón que en la luz me hizo que yo viniera hacia acá, no podía casi caminar. Ahora me siento bien, no sé, algo en mi corazón me ha tocado bastante, Señor. Siento como un hombre nuevo, yo para mí ya yo no tengo nada, no me duele nada en mi cuerpo, Señor. Me siento bastante bien, estoy, yo no sé, ¿tú entiendes? Estoy bastante contento. Prométele servirle al Señor para que Él te mantenga sano. Servirle al Señor. Sírvele al Señor de corazón, te vienes todas las noches acá a la campaña. Yo soy del Señor, ya yo creo que yo soy de mi alma, es toda del Señor. ¿Entonces estás escrito esta noche? Yo soy del, ya soy de, yo no encuentro ni cómo hablar al Señor, porque yo creo que Él me sanó a mí, sí, completamente. Te sanó y te salvó también, ¿cuánto es gloria a Dios? Vienes todas las noches acá a la campaña para que te fortalezcas en la fe. Claro que bueno. Cuando te trajeron en una silla ahí, ¿verdad? Ajá, mire un poco. ¿El qué, hermanito? Sí, este es el... Lo lleva ya leyendo las palabras. Te trajeron en una silla. Vine bastante... Me trajeron como quien dice arreguindado, ¿viste? Porque no podía casi caminar ni nada. Camina ligero para allá ahora. Mira, varón, hermanito... Salta, prueba salta. Grábelo, que Él vive, grábelo. Todo es posible. ¿Cuánto levanta las manos y dicen, tú fuiste, Señor, tú? Tú fuiste. Poderoso varón de guerra, tú fuiste, a ti te damos la gloria. Y creemos en ti.
Hacían 4 meses y no podía virar mi cuello. Y esta noche me puse en oración y confiando en que Dios me lo iba a quitar y viro mi cuello ya para todo lado. ¿Qué tenías en el cuello, hermanito? Un espasmo muscular y un nervio pillado. ¿Te vio el médico? Sí, me estaban dando terapia. ¿Te dijo que era un nervio pillado? Ajá. Y ¿no podías mover el cuello? No podía. Mira. Muévelo ahora, suéltalo para los lados, dije. ¿Cuántos alaban a Dios? Estás muy bien, levanta las manos y dale gracias al Señor. Gracias a la paz. Libre por tu palabra. Recibe Espíritu Santo y fuego. Recibe poder de Dios. Hoy os ama. Jamás vuelvo a sentir. La gloria es tuya. Amén. ¿Qué usted tenía, hermano? Bueno, yo tenía artritis en la espina dorsal. Sí. Me doblaba y me daba mucho dolor. Las manos, llegué aquí sin poderlas doblar. ¿No las doblaba? No podía doblar. Yo de frente hacia allí. Ahora las hice la otra. Sí, ahora puedo. Gracias al Señor que ha hecho su obra. Muestra y póngala como las tenía primero. Bueno, este dedo no podía doblar. Se me quedaba para. Ese dedo se quedaba, sí. Como. Póngalo como se quedaba. Así. Así, ahí así. Se quedaba, ¿no? Ahí no movía quedaba, más. Sí. Levántelo ahora. Oye, está, gracias a Dios. Al triste, eso es incurable, pero para Dios. No hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible, estoy bien contenta. Doble si prueba la cintura, que está sana. ¿No podía doblarse así? No he podido doblar así. Qué bueno, levante las manos y dele gracias a Dios. Gracias. Manténla sanita, ve hacia la paz. Amén. Libre por tu palabra, la gloria es tuya. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Dios te bendiga, hermano, nos gozamos, que esté bien. ¿Qué usted tenía, hermano? Yo estaba operado de disco. Y entonces pues me sentía como si no me hubiesen operado, porque tenía que dormir con una almohada en las piernas altas y entonces no podía hacer ningún juego para ningún sitio, estaba paralítico. No se podía doblar nada. Porque estaba inválido, no podía caminar, las piernas aquí hinchadas, esta base de aquí, el pie, el zapato gordísimo, y decía aquí está hinchazón, pero... Seguí ahí, yo dije, porque yo voy a buscar allí, la sanación mía va a estar allí, y yo sé que confiando en mi Cristo, Él me va a sanar. Y Dios me ha sanado, porque puedo hacer cualquier movimiento. Doble si toque el zapato. ¡Aleluya! ¡Alábelo, que Él vive! ¡Alábelo! ¡Gloria a Dios! ¡Alabado sea Dios! El problema no es eso de los discos, hermano, que eso es dificilísimo. Aleluya. Que se sane. La mayor parte de las operaciones de eso es lo que se manda a la gente con su de rueda. Alabado. Pero Dios sí puede. Y lo ha dejado nuevo. Amén. ¿Qué sintió cuando oramos, hermano? Bueno, yo sentí como un frío, primero. Y después sentí esa corriente que me cogió esta parte. Porque yo, un año antes, me había operado una hernia y tenían 2 cicatrices y las 2 estaban levantadas como el grueso de un dedo. Pero ahora no tengo nada. Se fuere todo. ¿Qué decir que las cicatrices aquí de la hernia también se fue? Todo, todo completo. En el nombre del Señor, todo eso se fue. Cántese en gloria a Dios. ¿Quién fue? Qué bueno, nos gozamos. Levante la mano y dele gracias a Dios. Gracias. Manténlo sanito, jamás voy a sentir. Dios mío, ninguna dolencia. Lo que tú haces, lo haces bueno. Y tu gloria es que se mantenga sano. Tus manos están. Por tu palabra fue hecho. Gracias que está libre. Por los méritos de Jesucristo fue hecho. Ay, gracias, la gloria es tuya. Salica Maya Sojaba, Mara la calle Saja, Mara la Jalia Jeva, Mara la Jalia Jova, Mara la Calaya Soba, Mara la Calaya Saque, Shoba la Cabara Cova, Mara la Calaya Saje, Shoba la Camarra que la Jova. Poder de Dios, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, hecho fuera ese demonio, fuera. Por el poder de tu palabra fue hecho. Para gloria tuya fue hecho. Hay poder en Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Hay poder en Jesús. Gracias, Jesús. Alábalo que Él vive, alábalo que Él vive, alábalo. Se van los ídolos, cuando se van los ídolos, el diablo se va también. Alabado sea Dios. ¡Ay, pobre Jesús! ¿Cuántos alaban a Dios? Cuando salen los amuletos y los ídolos y los diablitos estos, se va el diablo también. ¡Ay, pobre Jesucristo! Toma, papo, te regalo. Pásenme. Acérquenla aquí.
Gracias a Dios. Sí. Gracias, Padre, que la sanaste. Está sana por el poder de tu palabra. Recibe fuerzas nuevas. Esperan en Jehová, tendrán nueva fuerza. Remontarán como las águilas. Por esa palabra recibe fuerzas nuevas. Y recibe liberación total de Dios. Gracias. Hermanita, mírame. Sonríete que está bien. Abre los ojos y dile gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Estoy sana. Estoy sana. Libre. Libre. Levántate con confianza. Ponte de pie. Camina hacia acá. Sí. Abre los ojos para que cojas balance. Sonríete con los hermanos. Levanta las manos y dile gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. ¿Quién fue? Siente bien. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Bien. Te ha libertado el Señor en una forma gloriosa. Sí. Sírvele al Señor de corazón. Sí. Sírvele junto al varón que está contigo. Sírvanle al Señor. Ella vino con sida aquí, hermano. ¿Cuántos en gloria a Dios? Vino con eso, no sé dónde va para el diablo eso. ¡Eso! ¡Ay, mamá! ¡Ay! Siento la presencia de Dios, hermano. Está sanita. Conforme a tu fe ha sido hecho. ¿Estás contenta? Sí, estoy bien contenta, me siento bien. Gracias al Señor. Qué bueno. Y sigues bien, lo que Dios hace permanece. Levanta las manos y dale gracias a Dios. Manténla sanita, Padre, que ella pueda ser un testigo fiel. Gracias a la paz. Libre para siempre por tu palabra. La gloria es para ti, Señor. Gloria a Dios. Sube acá, varón. Él es tu esposo. Él es el esposo de la hermanita. Los dos vinieron con sida aquí. Pero para eso vino Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Miren acá. ¿Qué noche tú viniste a la campaña? Fue el martes. El martes. ¿Qué enfermedad traías? Sida. Traía sida. Ella fue cuando oramos por ella que cayó postrada al piso. Y aquel demonio terrible que no quería soltarla se fue. Especialmente se fue cuando un collar de una espiritista que tenía en el cuello se lo quitaron. ¿Cuánto en gloria a Dios? ¿Cómo te has sentido en estos días? Me he sentido bien, bastante bien, gracias a Dios. ¿No has sentido malestar de mí? No, nada. ¿Estás comiendo normal? Sí, estoy comiendo mucho. ¿Quién fue? Nos gozamos que Dios te haya dado una bendición tan linda. Gracias. ¿Cuándo tú aceptaste a Cristo? El mismo día. El mismo martes. Mire cómo Dios la recibió, cortando una enfermedad tan terrible como esa. Estamos contentos con tu victoria. ¿Estás contento? Sí, estoy contento. ¿Tú también tenías esa enfermedad? Sí. Sí. ¿Cómo te has sentido tú? Me he sentido bien también. ¿También estás comiendo bien? Uh-huh. ¿Sientes malestar ninguno? No, gracias a Dios. ¿Cuántos en gloria al Señor? Los dos vinieron con esa maldición terrible. Pero paso fue que vino el Señor a deshacer las obras del diablo. ¿Cuántos en gloria a Dios? Si este mensaje ha impactado tu vida, es ahora el momento de salvación para tu alma. Tú ves que estés viendo por televisión, acepte ahora a Jesucristo de todo corazón como su Salvador. Ahí junto a la pantalla, levante la mano y acepte a su Salvador. Comienza a vivir para Él. Lea diariamente la Biblia. Ore diariamente. Vaya a una iglesia donde le bauticen en las aguas. Y usted se llene del Espíritu Santo, para que en el día grande que se acerca nos veamos en el cielo. Bendito sea Dios.